chicos, a continuación vamos a resolver estas tres ecuaciones cuadráticas mediante factorización. Veamos nuestro primer ejercicio. Tenemos x cuadrado más 11x más 24 igual a 0. Vemos que es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, por acá, chicos, lo primero que se hace es extraerle la raíz cuadrada al primer término. Raíz cuadrada de x cuadrado, eso es x. Entonces, esa raíz va a ser el primer término en cada uno de tus paréntesis. Recordemos que todo queda igualado a 0, ¿verdad? Ok, el signo de tu segundo término va en tu primer paréntesis, por acá, miren. Y luego, el resultado de la multiplicación del signo del segundo término con el del tercero, ese resultado queda por acá en nuestro segundo paréntesis. Más por más da más. Ok, ahora buscamos dos números que multiplicados den a 24. Y como estos signos son iguales, ¿y qué sumados den a 11? Dos números que multiplicados den 24 y sumados den a 11. 8 y 3, ¿verdad? 8 por 3 es 24 y 8 más 3 da a 11. Ahora igualamos cada uno de los binomios a 0. X más 8 es igual a 0. Entonces tenemos que si este 8 pasa al otro lado de mi igualdad, pasaría a restar. X sub 1 igual a menos 8. De igual manera, X más 3 es igual a 0. Por tanto, en mi X sub 2 va a ser igual a menos 3, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a darle solución a nuestra ecuación número 2. A darle solución a nuestra segunda ecuación de la siguiente manera. Bien, le traemos la raíz cuadrada al primer término y en este caso la raíz cuadrada de x cuadrado es x. Este va a ser el primer término en cada uno de nuestros paréntesis. Lógicamente, este producto se iguala a 0, ¿verdad? Ok, el signo del segundo término lo ubicamos en nuestro primer paréntesis y el resultado de la multiplicación del signo del segundo término con el del tercero, ese se ubica en el segundo paréntesis. Menos por menos da a más. Ahora buscamos dos números que multiplicados nos den a 15 y que restados, por lo que estos signos son diferentes, y que restados me den a 2. Dos números que multiplicados den 15 y restados 2. Ojo, recordemos que siempre el número mayor de esos dos va de primero. Entonces, 5 por 3 es 15. Y 5 menos 3 es 2, ¿verdad? Ok, ahora igualemos a 0 cada uno de los binomios. De tal manera que este menos 5 pasaría a sumar a nuestro lado derecho de la igualdad. X más 3 es igual a 0. Por tanto, mi X sub 2 va a ser igual a menos 3. Está sumando, pasa a restar. Y hemos dado solución a la ecuación 2. Continuamos con la tercera ecuación cuadrática. De igual manera, vemos que tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c al lado izquierdo de la ecuación. Y pues se le trae la raíz cuadrada al primer término. Y este va a ser el primer término en cada uno de los paréntesis. El signo del segundo término lo ubicamos en nuestro primer paréntesis y el resultado de la multiplicación del signo del segundo término con el del tercero, más por menos, da menos. Ese se ubica en el segundo paréntesis. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es buscar dos números que multiplicados den a 154, pero que restados, y digo restados porque los signos acá son diferentes, den a 3. Dos números que multiplicados den a 154 y restados den a 3. 14 y 11. 14 por 11 da 154 y 14 menos 11 da a 3. X más 4 X más 14 es igual a 0, entonces X sub 1 es igual a menos 14. Mandamos del otro lado de la igualdad el 14 y cambiaría de signo, como está sumando pasa a restar.
x menos 11 es igual a 0. Por tanto, x sub 2 va a ser igual a 11 positivo. Ojo, chicos, ¿cómo hice para saber que los dos números que tenía que multiplicar eran 14 y 11? Simplemente cuando el tercer término es grande, es un valor grande, lo que se hace es que se descompone. Veamos, 154, mitad de 154, eso te va a dar a 77. Séptima de 77 es 11, y onceava de 11 es 1. Entonces lo que hago es, si tú multiplicas estos tres valores, te da 154. Pero, como quieres multiplicar solo dos términos, entonces los asocias. Y en este caso, 2 por 7 es 14. Y 14 por 11 te da ¿cuánto? A 154. 14 menos 11 da el 3. Ok. Bien, chicos, espero les haya sido de mucha utilidad. Recuerden suscribirse, compartir y darle like. Activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación. Saludos y bendiciones.